Se hace difícil creer que este parque creado hace 15 años en el barrio San José de Jarrín Alto pueda seguir funcionando como un espacio de recreación. Todo lo que ustedes pueden apreciar es gracias a colaboraciones que nosotros tenemos como Liga Deportiva. Pintamos las canchas, arreglamos los baños. Si hacen deporte o vienen o nos visitan, estamos hablando alrededor de más de 1000 personas, sinceramente, todos los fines de semana. Acompañados de sus dirigentes deportivos, recorrimos este parque, quienes se muestran preocupados por el deterioro de sus instalaciones. Las torres que tenemos como luminarias están podridas, las bases. Entonces, hemos hablado como barrio y como liga para ver cómo podemos gestionar en eso, de que nos ayuden. Hemos enviado oficios durante 3 años ya, como ustedes pueden ver acá, pero ninguno de estos oficios ha sido respondido por las instituciones encargadas de esto, ¿no? Pero sus preocupaciones van más allá. Hay cables, como digo, de alta tensión que están sueltos, que son un peligro para los niños. Apoyo del municipio no lo hemos tenido desde que nos entregaron la infraestructura. Estamos hablando de más de 15 años. El parque se ha mantenido, ha sido gracias a la autogestión que se hace por medio de la Liga Barrial. Como si esto fuera poco, las reuniones que mantienen los moradores en favor del barrio las tienen que realizar a la intemperie. Por varias ocasiones la directiva de la Liga Barrial hace las gestiones, las peticiones al municipio para que nos ayuden con una casa barrial, porque no tenemos, si uno se quiere reunir, nos toca reunirnos por las gradas o nos toca acomodarnos donde sea porque no hay una casa barrial. Esperan que a través de esta denuncia sus pedidos sean escuchados. Para Vecinos en TV, Orlando de la Cruz.